Ahem a parlar de Google, de Google, el buscador d'internet més utilitzat eh del planeta. Eh serà el protagonista dels pròxims minuts. A veure, els anem a destapar eh diguem la seva cara més oculta. Està clar que el món no seria el mateix sense aquest buscador d'internet, sense Google que ens facilita molt la vida, la veritat. Però s'han preguntat mai a quin preu? Què fa Google amb les nostres dades? Controla cadascuna de les pàgines que visitem al llarg del dia. entrau algun profit de tot això? quin és el poder real de Google? Pagar impostos? Bé, de tot això i molt més està així, en desnudando a Google la inquietante realitat que no queren que conozcas i que ara mateix ens acosta el seu autor, l'empresari d'internet Alejandro Suárez. Hem de dir que aquesta és la, la segona edició del llibre que ha eixit a la venda fa eh, qüestió de dos mesos. Senyor eh, Suárez, molt bon dia. Muy buenos días. Bienvenido. Eh, ¿Le ha demandado Google? No, oye, quiero pensar que no lo hará tampoco, todavía, todavía no sabemos nada, pero la realidad es que yo creo que muchas de las cosas que se cuentan en el libro uh -huh. ya eran de dominio público en ciertos sectores y no creo que les hayan caído tampoco a ellos de sorpresa. Uh -huh. Pero es que leyendo estas páginas, Google parece un monstruo. Bueno, Google tiene una parte que yo creo que es muy positiva y una parte que no lo es tanto. La parte positiva está magnificada a través de un departamento de comunicación que funciona magníficamente sí. bien y un intenso lobby de comunicación y la parte positiva son precisamente los magníficos productos que tiene la compañía. La parte más negativa, como si fuera la cara B de un viejo single de vinilo, sí. eh, es menos conocida pero también existe y son algunas actividades y actitudes a nivel empresarial de Google que yo creo que son inquietantes. ¿Cuál sería esa, esa cara B? Por ejemplo, usted denuncia que prácticamente en España no paga impuestos a pesar de que sus ingresos son millonarios en nuestro país. Efectivamente, Google es una compañía que, como otras eh, empresas del sector de la tecnología y el sector farmacéutico, especialmente multinacionales americanas, se instalan en Europa. Si me permite el símil como si esto fuera un chiringuito financiero, ¿Sí? eh, <coughs> establecen una sede en Europa. Con, con, en este caso Google tiene una sede central en Irlanda. Todo el dinero que factura en toda Europa va a Irlanda, que tiene una fiscalidad más ventajosa. Sí. Pero pagar el 12,5% y medio de impuesto de sociedades sigue siendo caro cuando uno gana miles y miles de billones al año y ese dinero acaba en las Islas Bermudas, que es un paraíso fiscal con una tributación de Google en Europa de menos del 2%. Por ejemplo, usted cuenta que en un año eh, Google puede facturar en España 1.500 millones de euros y que paga Hacienda solo... 30.000 euros. No, 1.500 es lo que ha facturado en los últimos años. ¿En Google los últimos... factura en los últimos tres o cuatro años. De acuerdo. Google factura en España, y es una estimación porque sí. ni siquiera Hacienda sabe lo que factura Google en España, que es ya bastante sintomático. Sí. Google está facturando entre 400 y 550 millones de euros. Y por ponerle un ejemplo muy claro, en el año 2010, el último ejercicio fiscal, Google ha presentado en el registro mercantil hace pocos meses unas cuentas en las que dan 960.000 euros de pérdidas. Es decir, sí. no solo no paga impuestos, sino que tiene impuestos a compensar para el año que viene. Es decir, ¿nos está diciendo que Google nos debe a todos los españoles uh, algún dinerito? Bueno, estoy diciendo que Google utiliza artificios fiscales, ellos lo llaman fiscalidad creativa, para no devolver el cariño a todos los españoles que recibe de ellos. Es una empresa que tiene un 97% de cuota del mercado eh, de las búsquedas, un 55% de cuota del mercado publicitario en España y que debería estar... ...cumpliendo con, eh, con la caja común de todos sí. los españoles... ...igual que cumplimos todas las empresas en España... ...primero por un tema de lealtad... ...y segundo por un tema también... ...de que nuestras empresas compitan en igualdad de condiciones... ...porque nuestras empresas sí que pagan impuestos. ¿Y qué dicen nuestros gobernantes? ¿O, o, o Hacienda bueno, en este caso? Están en ello, yo creo que... Eh, ...y un poco es una de las cosas que se ha puesto... Con, ...con la publicación de Desnudando Google en la calle... ...que hay que presionar a las autoridades europeas... ...para que eviten que empresas americanas... ...se instalen aquí como si fueran... ...y perdóneme el símil... Pero es que es muy gráfico. Casinos eh, con sede en Gibraltar. Ajá. Estas grandes compañías que facturan cantidades astronómicas de dinero, una compañía que factura entre 400 y 500 millones al año debería tributar de impuestos de sociedades entre 100 y 150 millones. No pueden estar dando eh, facturaciones negativas y no sí. pagando hacienda a final de año porque es una situación que yo creo que es traumática y escandalosa en un momento en el que se está apretando a pymes y autónomos cada vez más el nudo de la corbata en este país. Cuéntenos, eh, porque lo hace en este libro, en Desnudando a Google, eh, ¿qué hace Google con nuestros datos? Los datos que facilitamos cada día que, que entramos a través de, de, de nuestro terminal, ¿no? Esa es la cara B de Google. Google es una compañía que es apasionante, pero que eh, es sobre todo un gran devorador de datos. El engaño de Google es que creemos que es un buscador de Internet y ese buscador es uno de 100 productos, pero Google es mucho más que esto. Es una de las mayores compañías del mundo uh -huh. que domina absolutamente la industria de Internet y la informática, pero tiene tentáculos en todas las industrias. Cada vez que utilizamos un producto de Google, ya sea el buscador o Google Maps, o el Calendar, o Gmail especialmente, sí. estamos facilitando un montón de datos que se incorporan a un fichero personal. Vale. Google tiene más de mil millones de usuarios en todo el mundo y tiene un perfil personal con datos, actividad. Ubicación, incluso gustos, contactos, amigos. Y si utilizamos productos más intrusivos como el correo electrónico de Gmail, incluso se escanea automáticamente el contenido de nuestros mensajes. Y esos perfiles personales se utilizan para segmentarnos publicidad y dirigirnos publicidad teóricamente más acorde a nuestros intereses. Uh -huh. De acuerdo, o sea que esos datos los utiliza en beneficio propio para aumentar su rentabilidad como empresa. Sin duda, esos datos, digamos que los alquila y los explota publicitariamente. Uh -huh. ¿Nos tienen controlados? Eso que todo el mundo se preguntará por lo que está diciendo. Absolutamente. Eh, es decir, eh, por poner un ejemplo muy gráfico también, la CIA y la NSA, la Agencia Nacional de Inteligencia Americanas, eh, tienen un aliado estratégico en Google y Google, en virtud de determinadas leyes en los Estados Unidos, puede y tiene la obligación de facilitar al gobierno americano datos personales, todos los que conozca, de cualquier usuario en cualquier parte del mundo, y tiene, como decimos, más de mil millones de usuarios en el mundo, incluso sin autorización judicial. Eso solo ocurre con el gobierno americano y si un juez español le pide datos a Google de alguien o el propio gobierno español lo tiene muchísimo más difícil para obtenerlo en Estados Unidos no es así porque Google paga por ejemplo derechos de autor por toda la información que que cuelga en el buscador el tema de los derechos de autor es otro tema muy creativo porque eh, productos de Google como el propio YouTube son muy parecidos y lo hemos tenido de actualidad hace semanas a productos como Megabluad son, en fin de cuentas, plataformas tecnológicas en las que durante muchos años ha habido contenido de la industria eh, de contenidos mundial, vídeos musicales, series de televisión, protegidos por derechos de autor que se distribuían libremente. Ahí vemos la paradoja del destino. Eh, con unas empresas, sobre todo si uno es eh, corpulento, europeo, vive en Nueva Zelanda y tiene un Cadillac sí. rosa, pues llega el FBI, le detiene y le cierra el chiringuito y a otras empresas, como en este caso a YouTube, se les recomienda en los Estados Unidos que lleguen al acuerdo con la industria de los contenidos. Es la diferencia de una... Compañía y de otro tipo de actitudes del F.B.I. con empresas no americanas. Es la denuncia eh, que fue Alejandro Suárez en desnudando a Google. Eh, no sé si después de escoltarlo, pues aunque a de seguir entran en Google o no. Que ufema diariitos, la verdad, no. Lo hemos no, de reconocer. no se puede evitar. Yo creo... puede evitar yo creo no yo creo que se puede evitar. Forma yo... parte del nuestro día a día. Claro. Eh, es indispensable en muchas ocasiones. ¿no? Yo le quería preguntar al señor Suárez. Yo creo que usted hace un magnífico diagnóstico sí. de lo que es Google, ¿no? Pero la pregunta es, ¿y qué se puede hacer? Quiero decir, claro. ¿qué se puede hacer desde las administraciones, no solamente desde la española, porque esto es un fenómeno mundial que se puede hacer desde el resto de las administraciones. El diagnóstico está clarísimo. Está, estamos en sus manos, ¿no? Es decir, mm. nos tienen controlados, saben cuáles son nuestros gustos, saben en qué, a qué páginas acudimos con mayor frecuencia, mm. qué productos podrían entrarnos en función de nuestras, de nuestras búsquedas a través de Google. Pero, claro, ¿qué se puede hacer frente a eso? Bueno, yo creo que hay, hay eh, alternativas válidas para algunos productos, no para todos. El buscador no tiene competencia. El correo electrónico, en mi opinión personal, el mejor es el de Google. Yo me intento, lo reconozco, me intento desenganchar a marchas forzadas de algunos de estos productos. ¿Pero qué diferencia hay, perdona, entre el correo de Google y el de Yahoo, por ejemplo? Pues eh, la capacidad, la rapidez, la integración con otros productos. Yo creo que el correo de Google, en, re, en relación a su más directa competencia como el de Yahoo o el de Microsoft Hotmail, eh, es mucho mejor el de Google. No, pero me refiero qué diferencia en, cuanto a, en claro. cuanto a control, en cuanto a control, en cuanto a control, la diferencia es muy clara. Si utilizamos Gmail, el, los mensajes son siempre a tres. Si yo le envío a usted un email, yo soy el emisor, usted es la receptora, pero en medio está el algoritmo de Google que lee y analiza cada uno de mis mensajes para poder saber qué tipo de relación tenemos, poder definirla y poder saber de qué productos o servicios podemos hablar, por lo cual nos mostrará esa publicidad a la vez que eh, naveguemos por Internet. Sí. Es decir, es un producto absolutamente intrusivo, pero que nosotros aceptamos libremente. Ese es el engaño de Google. Creemos que estamos utilizando un producto gratuito y no es así. Es un producto que tiene una máxima, intercambio, información y privacidad a cambio del uso de un producto que por otro lado en este caso es magnífico. Pero Alejandro los tres buscadores actúan igual, todos son iguales? No, todos todas las empresas de internet no actúan igual. Eh, sí que por ejemplo hablábamos de Yahoo o, de, o del correo de Hotmail son mucho menos intrusivos, sí. pero también tienen mucha peor calidad o mucha menos calidad. Eso es lo que hace que el producto de Google sea muy atractivo. En determinados productos nosotros podemos valorar si vale la pena exponer nuestra privacidad y nuestra propia identidad a una compañía y hay alternativas válidas y en otros el buscador, yo mire, por más que intento utilizar otros buscadores, eh, Google es claramente el mejor. Es que no hay color, claro, no, es, es, que, la es, una, esa es la realidad. Esa es la cuestión. ¿no? Una pregunta y una curiosidad, una pregunta muy concreta: ¿está cuantificado cuánto eh, dinero gana Google a costa de los eh, eh, productos informativos elaborados por los medios de comunicación españoles? bueno no, no concretamente porque ni siquiera se sabe cuánto dinero gana google en, en españa. esa es una de las grandes paradojas de una compañía como google eh, que eh, su Pero entiendo motivo... que es una parte bastante, bastante mollar de, de, del negocio ¿no? sin duda su motivo fundacional el motivo fundacional de la compañía es poner toda la información del mundo a disposición de todas las personas a un clic del ratón. es paradójico que la compañía que tiene ese motivo fundacional sea totalmente opaca con los datos de la propia compañía. No solo eso, no se sabe cuántos empleados puede tener Google en determinados países. La información que facilita Google es estrictamente la que le obliga el Nasdaq, la mínima posible. Es una compañía... Totalmente opaca per entrar en les oficinas de Google hay que firmar un contrato de confidencialitat com us. Se en seguida seguim amb esta interessant conversa que estem tenint amb Alejandro Suárez i amb el seu desnudando a Google. La ve que en esta deixant un poc bocabatats en totes les històries que ens està contant. Mentre Helena ens donava detalls d'esta primera mascleta de falles. No hem pogut resistir la tentació de seguir parlant amb el senyor Alejandro Suárez, que ens està despullant a Google este matí si en la tertúlia, i ens deia que Google és una empresa invasiva, no? En quin sentit? En todos los sentidos es invasiva para la privacidad de cualquier persona. No somos conscientes de todos los sitios donde Google recopila datos personales. Por ponerle un ejemplo, en las 100 páginas más visitadas de Estados Unidos Google recopila en 92 de ellas datos personales. Sí. Porque aunque no lo veamos, hay códigos de publicidad de Google que van alimentando y recopilando información sobre nosotros en otras páginas. No solo en Google.com hay eh, vídeos insertados desde YouTube, que es el, el gran mayorista de vídeos a nivel multimedia que es propiedad de Google. Hay códigos que miden las estadísticas y la analítica de las páginas. Es decir, Google recopila información nuestra prácticamente por toda la red. Y esa es la gran diferencia con Facebook. Facebook es un producto igualmente invasivo para la privacidad, sí. son primos hermanos, pero la gran diferencia es que uno puede darse de baja de Facebook, pero uno para darse de baja de Google tendrá que darse de baja no de Internet, sino prácticamente del mundo, porque incluso fuera de las pantallas del ordenador, los terminales con iPhone recopilan datos para Google, y los terminales con Android son del propio Google. Google y cada día en el mundo se están dando de alta 600.000 móviles con la plataforma Android cada día, uh -huh. Uh -huh. lo cual hace que Google sea hoy el monopolio de Internet, pero va a llegar a ser totalmente el monopolio de la telefonía móvil en breve. Yo la curiosidad sí, que sí, quería, quería Isaac, sí, eh, y no es por ser puñetero, pero el, el presidente de Google en España se llama Rodríguez Zapatero, ¿puede ser? Sí, sí, efectivamente pero nada que ver con el otro Rodríguez Zapatero. Hay vale, gente vale. muy deslenguada y malvada que habla de Zapatero el malo y el bueno para dirigirse pero a uno. Su familia u otro. Ni, ni, ni No, no, se no que, yo el sepa, que yo sepa no. Es más eh, Google tiene una cosa que es magnífica que como es una empresa que tiene una imagen eh, impoluta porque sus productos son la imagen de la compañía puede permitirse contratar a los mejores profesionales y en este caso contrataron hace años al señor Rodríguez Zapatero que es uno de los más reputados profesionales del sector de la publicidad en España. Uh -huh. ¿Cómo veos, Sergio? ¿Seguirás yo creo en Google que... o no? Eh, sí. Pare, parece imposible, no podemos sí. no dejarlo. Podem no, es no. que eh, es la demostración de que aquí gratis no dan nada. Claro. ¿eh? Entonces nos pensamos que, oye, eh, tener el pedazo arma que es Google en tus manos para hacer... A cambio de red, un pues de trabajo no. Pues si nada, entonces yo creo que es el peaje que hay que pagar. De manera yo pienso que se está llegando ya a tal punto que yo sería partidario de que en la educación, en los colegios, a los chavales en esas asignaturas que les ponen de informática y cosas de estas les explicaran un poquito más, eh? decir qué son todos estos productos y qué riesgos pueden correr. Pero es que es imposible. Entonces, muy claro, Alejandro Suárez, que, que en esa este matí te eh? desnudando a Google, enza contad que Google no la demandat pertan model que se escribe aquí eh, seguro que es ser Gràcies, senyor Suárez, per haver-nos acompanyat este matí despullant a Google, contar coses que la veritat desconeixíem. Gràcies. Moltíssimes gràcies a vostès.